Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas con tu test? Bien, ya he avanzado un poco, pero sigo. Mañana ya le voy a poner más tiempo. Se me complica a veces un poco en la semana, pero bien. Ya. O sea, vas a avanzar, pero recién mañana, pero va bien, eso no. Sí, o sea, ya he leído, ya tengo todo y estaba acabando de ver un video en YouTube, como me dijo que vea para guiarme. Sí. ¿Con qué test estás? Con el de Cleaver. Ay, ah, yeah. Sí. Perfecto. Sí, Cleaver es bien bonito y hay y ese es bien comercial. Sí, eso estaba viendo, que hay bastantes y hay bastantes explicaciones, entonces como que no me va a costar ya en ese sentido, digamos. Sí, no te va a costar mucho. Hay muchos ejemplos, hay hasta software libre, hay bastante, entonces es cosa de dedicarse nomás ahí. Sí, eso es lo bueno. Licenciado, le quería hacer una consulta, bueno, pregunta. El día de ayer, yo sé que había que subir el trabajo y yo no me fijé en la hora. Y yo salí con mi familia y ya a la vuelta lo quería subir y ya no podía porque era hasta las 6:30 de la tarde. Y ya lo tenía restringido. No sé si le puedo enviar. De todas maneras, sí, mis compañeras lo pasaron porque sí lo hicimos y me imagino que ya sí lo pudieron subir. Ayer no estaba en mi casa y no lo subí. Sí, solamente 10 personas han logrado subir. Y paradójico, ¿no? Pero más tiempo es peor. Lo que pero pasa bueno. Es que los domingos normal, o sea, domingo es el día que más tengo, se podría decir, tiempo, y siempre almorzamos tarde en casa los fines de semana. Y justo salimos y ya no lo subí, o sea, no pude subirlo ya cuando volví de mi casa. Bueno, justo estaba en mi grupo con Jimena, no sé si ya logro subirlo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas Jimena, noches, ¿cómo estás? Hola, María. Está Julieta noches, también. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estamos? Hola, Jimena. ¿Cómo está tu test? Y estaba bien, ¿no? Tengo un poco de dudas acerca de la interpretación de los resultados que voy a obtener. Pero eso lo seguía revisando el día de hoy día, temprano, y ya no lo he podido ver más. Ya. Jimena, ¿con cuál estás? El IPB. IPB. Gordon, ¿no? Sí, es la personal, mide la personalidad para los vendedores, ¿no? Sí, es de Gordon, pero ¿no? Sí. Ok, sí. ¿Pero qué me decías que dificultades tienes? Bueno, en realidad hay y a lo que estaba viendo, hay diferentes formas de interpretar los resultados. Entonces, en eso tengo un poco de, bueno, estoy en duda porque hay diferentes grupos, entonces estoy viendo cómo voy a realizar hoy a la presentación, ¿no? De los resultados en realidad. En eso estoy un poco en duda, pero lo voy a seguir viendo. Hasta mañana porque ya tengo que enviar el formulario. Sí, pues sí, ya. Lo ideal hubiera sido que el fin de semana ya aprovechen para generar un formulario y todo eso. Bueno, el envío como es masivo, entonces creo que la gente responda, no es complicado, puede ser en minutos, de acuerdo al tiempo, ¿no? Sí, en realidad, bueno, me voy a enfocar como trabajo en Embol. Entonces me voy a enfocar con los distribuidores en este caso, ¿no? Ahí está, súper, súper. Y todos tienen WhatsApp. Sí, el problema es que no tengo
mucho contacto con el directo, pero por eso estaba esperando al día de hoy, pero hasta mañana les dije que les voy a enviar, ¿no? Es para que me hagan ese favor de llenar. Claro. Marianela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Licenciado, buenas noches. Acá todo bien, licenciado. ¿Cómo le va con su test? He avanzado, licenciado. Ya he elegido un grupo para el test que me he elegido, ya que es especial en esto para detectar cargos más altos como supervisores y todo eso. Así que he elegido un grupo que más o menos maneja gente. Tengo unos conocidos que sí manejan, no trabajan en un mismo lugar, pero sí que tienen a cargo, que van dirigiendo gente. Así que ellos ya elaboré el test, les he enviado ya y estoy avanzando, licenciado, en todo el análisis y todo eso. Perfecto. Fabuloso. Entonces, está bien ahí el avance. MOS, ¿no? Es el test. MOS, exacto, MOS. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Licenciado. Okay. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Quería hacerle una consulta. Yo ya lo he cargado en el Google Form y me ha costado un poquito, 225 preguntas. No manejaba antes el Google, pero ya he aprendido. Y lo que he visto que como es un poco largo, yo hoy les había pedido unos 15 minutos en mi oficina para que pudieran llenar y sacar la foto y todo eso. Pero cuando ya han visto que es largo, dijeron, no, si ellos pudieran hacerlo en su tiempo libre, digamos, en cada cual en su tiempo, digamos, ¿no? Por ser sobre todo un poquito largo el cuestionario. Claro. Ahí, a ver. Julieta Edwards, ¿qué tiempo tiene para contestarse o es libre, creo, Edwards? No tiene tiempo, no tiene. Es libre, tiempo. ¿No? Sí. Sí, sí. Bueno, el tema es que una vez que comiencen, ya deberían dar continuidad, ¿no?, a la aplicación. Pero está bien, o sea, sí tienen que tener concentración. Y sí, en el tiempo, tal vez no de trabajo, ¿no? Porque uno trabaja, o uno hace el test, aunque me he dado cuenta de que muchas personas hacen 5 cosas al mismo tiempo. Trabajan, atienden una cosa, leen otra cosa, hacen diplomado y maestría más. Sorprendente. ¿No ve? Entonces, bueno, lo ideal sería un espacio apartado, pero sí, es largo y ya ha debido ser tedioso. Entonces, para las personas que están haciendo Google Forms, ya les he dicho, ahí Julieta me puede agregar como moderador ahí, claro, en el correo que me han dado para darle una revisada, estar viendo qué está sucediendo en tiempo real, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Sí, eso sirve mucho. Licenciado, hola, Telma, ¿qué tal, Telma? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu test? Igual tengo un poquito el problema de Julieta, pero todavía no los hice hacer. Les comenté que necesitaba más o menos unos 40, 50 minutos para que realicen el test. Y también no quería hacerles en la hora de almuerzo, pero solamente tenemos una hora, entonces quedamos en que el día miércoles me lo van a llenar a salir. Ya tengo 5 personas, ahorita me falta una que quiera quedarse, ¿no? Porque prácticamente es quitarles el tiempo ya, ¿no? Para que se vayan a sus casas. Pero creo que ese es el único problema, el tiempo para hacer mi test. Ya, yeah. Pero después manual, preguntas, Google Forms también has... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Aurora. Un segundito. Aurora, un segundito. Solamente quería ver si Telma está usando Google Forms igual. Lo hice manual, porque este fin de semana incluso viajé, entonces no pude, o sea, no tenía el tiempo para hacerlo en Google Forms. Tenía viaje de trabajo y estaba en eso. Entonces preferí hacerlo manual. Ya, súper, súper bien. Ahora sí, Aurora. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Karina, ¿cómo está? Buenas noches. Ahorita estoy más o menos viendo cómo está. No me voy a estresar. Vamos a terminar antes de las 9 hoy día. Lo vamos a hacer light. Solamente quiero ver si les puedo
orientar, colaborar, motivar, invitar, lo que sea, a su test, que como ya saben, estamos en la última semana, es la recta final, tenemos clases hoy y el miércoles, porque el viernes ya vamos a, pues el miércoles hacemos un sorteo del orden de las presentaciones, entonces el viernes ya solamente es presentación, ¿no? Y hoy día también voy a explicar un poquito del contenido, de, o sea, cómo tiene que ser el PowerPoint y cómo debería estar también el tema de, del Word, digamos, que es un pequeño reporte también que es par y paso al PowerPoint, ¿sí? Entonces, ¿qué tal, Aurora? Yo le quería preguntar, dicen, le comento que mi test es sumando las respuestas, o sea, me da un rango, por ejemplo, mi primera parte, hay que sumar, cada pregunta tiene sí y no, y hay que adecuar con números, así que con Google Forms no he podido, la verdad, asimilarlo, o sea, con opciones o con casillas, no he podido, así que, licenciado, yo estaba consultando, yo lo voy a hacer manual, por ejemplo, ya me he sacado mis preguntas y todo, pero manual lo voy a hacer porque Google Forms no me ha permitido hacer esas opciones, licenciado. Eso le quería preguntar. Sí, o sea, de hecho, el que funciona es el que les había pasado el link, el de Word Wall. Pero bueno, pero es, o sea, hay que tener ciertas habilidades de manejo de las tecnologías, pues, ¿no? De software, pero no parece que no todos tienen esa habilidad de estar ahí manejándolo. Entonces, sí, manual. Telma lo está haciendo manual. Sí, Licen, yo también manual lo voy a hacer, Licen. Manual, después no sé quién más está haciéndolo manual. Adelante. Yo también dice manual. Y a no ver, Rosemary también lo está haciendo manual, entonces está bien, es práctico y bueno, adelante. Ok, ¿no ven? Karina, ¿cómo está? ¿Cómo está el avance? Está bien, licenciado, mañana ya les voy a pasar a mis compañeros para que puedan llenarlo. El cuestionario, he utilizado el Google Forms y ya mañana me lo van a llenar ellos, ya voy a tener mi registro de datos y todo eso. Bien. Y hoy día, Lick, si quiere, puede quedarse hasta las 11 de la noche. Porque hoy día no estoy con mi hijita, estoy de viaje y puedo quedarme toda la noche escuchando su clase. Ah, súper, entonces nos quedamos hasta las 10 de la noche. ¿Dónde estás, Karina? Estás en el hotel, entiendo. Estoy en Cobija. Ay, ya. Pucha, ¿cómo está el calorcito en Cobija? Está fuerte, estoy con aire, no he querido salir ni a cenar porque está haciendo mucho calor. Sí, pues. Bueno, aparte que tenía sus clases y me iba a decir... Ustedes pasan clases, ustedes comen, ustedes viajan, ustedes responden. Están en el minibús, hacen maestría, diplomado, están... Fuman un cigarro, WhatsApp. Toman refresco. Está bien, sí. Por eso he pedido que me lo traigan algo. Epitesolandia, no, es lo que está al frente, ¿no ve? Ahí de Cobija. Epitesolandia se llama así. Es el. No, está apagado el micrófono, Karina. No es. Ahorita voy a preguntar qué es, pero es otra. Epitesolandia. Más o menos así largo. Ahí lo malo es que todo se cierra a las 5:30 hora boliviana. Ahí es 4:30 hora brasilera, porque existen muchos tipos de asalto. Depende, digamos, donde uno vaya, pero han debido cambiar ahorita por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, en todo lugar siempre
Ese es el tema de viajar ahora. Muchas cosas están restringidas aún, digamos, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que preguntar. Ni tanto porque, miren, en el aeropuerto ni siquiera nos han fumigado al entrar. La cosita esta, la cabina que hay, no funcionaba. Lo único, digamos, el barbijo, pero tampoco nos echan alcohol al ingresar a las manos, nada. Y al llegar aquí, recién nos han pedido nuestro carnet de vacuna y yo tenía mi hojita que tengo la primera dosis y normal. O sea, pero no te han pedido ni la vacuna, pero que no están pidiendo en el aeropuerto. Para entrar, no, para entrar al aeropuerto La Paz, no, pero para entrar al aeropuerto de Cobija, sí. Ay, bueno, el único. Pero, por ejemplo, para el de Cochabamba ha sido con escala. El vuelo en Cochabamba no nos han pedido, tampoco. No piden aquí. Y te cuento que un desastre, porque hemos almorzado ahí en Cochabamba, en ese lugar del aeropuerto, el Batán. Pésimo, no, qué horror. No tenía ni yagua, yo, ¿qué? ¿No hay yagua? Bien fuerte. Todos escuchen, no hay yagua aquí. En el Batán, imagínate. ¿Cómo no va a haber yagua? ¿Cómo el Batán y no tiene yagua? Es un pecado del Señor. Sí, aunque bueno, en Cochabamba, en cualquier lugar la comida es rica nomás, ¿no? O sea, es pero ahí eso no. Sí. No, Liz, sí. Ahí no, no es. Sí. Es mala la del aeropuerto, ¿verdad? Y qué mal, porque tal vez la gente pasa solamente por Cochabamba y es la puerta de ingreso, pues, ¿no? Nos hacen quedar mal. Ciudad. Claro, ¿no? Entonces, sí. Viendo que Cochabamba tiene comida tan, tan rica, de verdad. Sí, ahora que tenemos que festejar 14 de septiembre. Mañana, ¿no? Mañana. Desde hoy día nomás es la serenata. Escucharlos. A las chicas tienen que desconectarse temprano para ir. Sí, sí, a hacer la verbena. Ya ve, vamos a terminar temprano, entonces, ¿sí o no? Porque Liz ya dice ya hora, dice, ¿no? Gracias, Liz. Ve, nos vamos a ver con la termo. Vamos, ¿dónde nos vemos? En las banderas nos veremos. Bueno, de todas maneras tienes que aprovechar un azaí frío, aunque sea, ¿no? Cosas, sí, 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 mañana el helado de Copoazú, así, mortal. El helado de azaí es muy, muy rico aquí, pero a mí me produce harto sueño. ¿Ah, el azaí? Sí. Ah, no, el clima. No, el helado de azaí, porque la anterior vez que vine me he comprado un helado después del almuerzo. Yeah. He caminado aquí unas dos cuadras y hay piscina en este hotel y quería ir a la piscina, pero me he echado un rato y me he dormido hasta las 7:30 de la noche. Wow. Entonces, bueno, Copoazú entonces, un Copoazú delicioso, digo. Sí, mañana voy a ver eso, porque he llegado hoy día 5:30 directo a trabajar y luego a conectarme a las clases. Claro, rápidamente. Sí, pero bueno, ahora vamos a terminar temprano, entonces es para... ¿Y el test, pero cómo lo estás haciendo? ¿Cuándo vuelves o...? No, tengo mi equipo aquí, viajo y de aquí... me conecto, de aquí trabajo, ya tengo mis preguntas organizadas, como le decía, mañana les voy a enviar a mis compañeros por el WhatsApp los cuestionarios, ya en el transcurso del día que lo hagan, y hasta las 6 de la tarde va a ser su hora que me pueden enviar, y ahí ya voy a tener los resultados y todo eso, ya voy a avanzar mucho más. Y licenciado, quizá el miércoles entre un poco tarde a la clase, porque mi retorno es por Cochabamba también otra vez, pero mi llegada es 7 de la noche, pero por si se retrasa. Sí, esos vuelos, falta que le digan Oruro más, digamos, ¿no? De por sí, sí, pero van a veces Cobija, van Trinidad, van, ¿no? Después Cochabamba, después así como bus de que tiene parada cada pueblo, así, ¿no? Entonces, sí, sí, mejor sí, uno directo.
con Amazonas o con BOA? Con BOA, pero no hay directo a esa hora. Lo que pasa es que vine aquí a un desapoderamiento el día miércoles y vamos a terminar aproximadamente a las 2 de la tarde para irnos inmediatamente al aeropuerto y volver. Bien, súper. ¿2 de la tarde o 2? Sí. Caterín, ¿cómo estamos? Sí, hola. Buenas noches a todos. Dos cositas, dicen. Creo que le peleé en la plataforma. Creo que pagué a la nada. Y segundo. ¿Por qué? Pero pagaste al último. Sí, es que pasa que tenía que pagarlo para poder aplicarlo. Y al momento que estaba creando, al momento de poner los colores, ¿no?, en el orden que debería, no me salta una puntuación, pues, y yo no quiero una puntuación. No sé si hay una opción, porque yo quiero que me dé el orden en el que las personas ponen los colores. Y no, pues no me resalta eso, me lanza una puntuación, digamos, yo puse en un orden los colores, y me resalta si le han puesto el mismo orden que yo lo puse. La puntuación 1, 2, 3, hizo 4 bien, 5 mal, así. Y no, eso no, o sea, quiero. Pues. Eso no se ve, pues, entonces. Sí, no, pues. No te van a dar el resultado, pero no te van a dar el proceso, digamos. Exactamente, dije, pucha, y estaba pensando, no sé, ocupar el Google Form, pero poner en cada pregunta las 8 preguntas y poner los colores. No sé si es la misma forma para que me resalte la gráfica o mi última opción va a ser hacerlo a mano. Yo creo que a mano, porque no vas a poder automatizar, no vas a poder automatizarlo eso, porque a no ser que en el Excel, por eso cada vez que alguien toque un color, digamos, automáticamente enumere, es el 1, 2, 3, lo enumere, el orden. Ya tú, de acuerdo al color y el orden, ya aplicas la fórmula, ¿no? Donde se suma, donde se multiplica. Y el cálculo, digamos, para ver, para describir, obviamente, la personalidad. Pero entonces, sí, hazlo manual mejor, sí, para que entiendas también, para que entiendas. Y en la casa practicar siempre o en el trabajo con alguien, porque sí, el tema solamente es poner los colores y que elija. Sí, exactamente. ¿No ve? Karina, de 6 colores, ¿tú cuál escogerías primero? No, tu micrófono, Karina. Perdón, de 6 colores, ¿entre todos los colores? Sí. El blanco, el lila bajito, el rosado. Entonces, ese es el orden que lo haría con colores, con fichas, digamos, ¿no ve? Así escogerías con fichas. Entonces, sí, hazlo manual, no te compliques, para entender la dinámica. Ya y luego el proceso, ¿no? Que sería como hemos estado haciendo todos los test, ¿no? En el Excel, numerar cada colorcito. Después de eso, sí, después, exactamente, después tú lo metes al Excel. Ya, Alicia, por favor, va a mandar la última diapositiva, por favor, que le pedí que lo mande. Es que no se ve bien en la plataforma. Hoy día, un ratito, hoy día mando, pero por ya favor. Estaba listo. A ver, un momentito. Sí, ya lo tenía listo, pero en este momento, ¿dónde está? Un ratito. En este momento lo haremos antes de que se me vaya. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Estoy al chat. Aquí. Ingresen ahí a descargar. Ahí voy a mandar. Vamos a ver si jalo. Ahí está. Sí, está cargando. Módulo 7. Listo. Julieta, ¿ya lo tienes? Sí, ya descargado.
No me llega a mí. Aquí en Caterín. No, ya. ¿Qué ha pasado en el chat del Zoom, Caterín? El Zoom. El Zoom. Ya, pues ya está en el grupo. Ya le dije, gracias. ¿No ve? Y entonces, Liz, ¿ya lo tienes? Ilsen, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Ilsen, buenas noches. Buenas noches, Ilsen, ¿cómo estás? ¿En qué andas? No estaba viendo eso de descargar lo que indicó. Está bien. ¿Cómo está tu test? Ahí nomás, averiguando. ¿Saluda o no? No todavía. Todavía no, Kilma. Sí, Kilma. Ya, por favor, después del viernes no hay más, ¿eh? Por si acaso, del viernes 17. O sea, el viernes es, o sea, cualquier día fáltense, digamos. Cualquier día apaguen la cámara, cualquier día que falle el internet, todo. Cualquier día que pase todo. Menos el viernes, por favor, y menos a la hora que les toca, digamos. Entonces, solamente un margen de tiempo ahí de su concentración, no puede fallar nada. Y dudas, preguntas hasta el miércoles, ¿no? Porque ya después, ya el jueves, se supone que el jueves ya están procesando, el viernes ya hasta detalles. Que, menos. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 6 vamos a subir nuestro trabajo, el Word, el PowerPoint, el Excel? Sí, para que yo descargue y lo tenga también. Entonces, ya el viernes así, para que tranquilamente, 10 minutos. Imagínense, Ilsen, son 14 personas. A 10 minutos, ¿cuántas horas serían? ¿Y si lo hacemos el sábado en la mañana? Claro, si es que están de acuerdo, ¿no? Yo no podría, yo tengo otro curso el sábado en la mañana. ¿Qué cursito, Karina, tienes? A ver, contanos. Ya ve, por eso, como adivino, les he dicho. Hacen diplomado, hacen maestría, hacen, o sea, eso es aprovechar el tiempo. O sea, fabuloso, digamos. Karina, ¿qué cursito? Mi programa es el programa CC33. Competencias conversacionales con el licenciado Fernando Castro. ¿Es un curso corto o es parte de un...? Lo estoy pasando desde el mes de mayo, pero digamos, paso en mayo 3 días, jueves, viernes y sábado, de 8:30 a.m. a 12:30. ¿En mayo? En mayo, luego he vuelto a pasar en julio y ahora ahora me toca pasar este septiembre. Esos son los encuentros que tenemos cada mes, más o menos. Cada mes y medio. Ya. Interesante. ¿Nunca ha pasado? Entonces, no. No, CC33, dices, en competencias. Programa CC33, CC es competencias conversacionales. Ahí nos explica mucho, digamos, en que uno es responsable de lo que dice y no responsable de lo que tú entiendas. ¿No ve? Nos enseña a que podemos estar ahorita usted y yo conversando, pero en mi mente hay otra conversación, que es una conversación, una tercera conversación, porque la primera conversación es lo que usted dice, la segunda lo que yo digo, y la tercera conversación que está dentro de mi cabeza. Y lo que más nos enseña, digamos, es que tenemos que saber callar a la conversación de nuestra cabeza para poder entender realmente lo que la otra persona nos está tratando de explicar o de decir. Bonito. No, fabuloso, fabuloso, porque hay un librito que les voy a mostrar que se llama El Poder de la Hora, ¿sí? Es de Eshkratol. Este autor dice que el ahora es lo único que tenemos, ¿no ve? Este momento donde estamos ahí viviendo algo, o haciendo algo, o cocinando, o trabajando, o conduciendo, o haciendo la clase. Por lo tanto, si estamos pensando en lo que tenemos que hacer, digamos, de tarea, más adelante o de trabajo, entonces dejamos el ahora y estamos en una frecuencia adelantada, ¿ve? Estamos adelantados,
O si estamos pensando en el pasado, en lo que pasó en la mañana, digamos, ¿no? El problema, la discusión o la situación que quedó del trabajo, de lo que sea, estamos en una frecuencia atrasada. Entonces, mucha gente, dice, vive o adelantado o adelantada o atrasada. O sea, vive, está viviendo en una frecuencia de atrás o de adelante, pero no está en el momento. Entonces, esa vocecita que tú dices, que es la que es el tercer dialogante, digamos, ¿no? Digamos, estamos hablando de algo, pero hay una cosa que te dice, oye, ¿te acuerdas que tenías que ir al supermercado a comprar esas cosas, digamos? Y no te olvides de esto, digamos, y aunque estás, ¿no? Estás de cuerpo presente, pero tu mente está ausente. Entonces, dice el poder de la hora que estás en una frecuencia donde no vives el presente, estás viviendo el pasado o vives el futuro. Hay mucha gente que vive de sus traumas, de sus problemas, de sus complejos, vive de sus angustias, de sus errores, y está pues siempre en esa, ¿no? En esa situación, digamos. O está muy adelantada. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y si sucede esto y si el otro, entonces siempre está también adelantándose mucho y no está en el ahora, ¿no? Entonces, ese librito, no, no sé, a ver, voy a ver si está por aquí. Aquí está, este es. Este es el librito. ¿Bien? El poder de la hora de este Eckhart Tolle. Entonces, mortal, te invita a que siempre que lo que hagas, todo lo que hagas, lo hagas con tu conciencia y tus sentidos. Entonces, por eso también yo les digo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer 2, 3 cosas? Y aparte, como tú dices, Karina, aparte tener esa vocecita que la tienes que callar, ¿no ves? Esa vocecita que siempre te habla, que es la mente, ¿no? Entonces siempre la mente. Sí, aprender a callar. Hay que acallarla, y la meditación sirve mucho, te ayuda a que esa voz no te controle a ti, sino tú controlarle a ella, digamos, ¿no? La mente es poderosa. Poderosa, y siempre nos anda engañando y siempre nos anda diciendo, no, mañana voy a hacer, no, pasado, no, un día antes, pero completamente, es como el lavar ropa, ¿no? Es el como el lavar ropa, hay que lavar ropa y dices, no, este sábado lavo ropa, llega el sábado, ay, pero no, iré primero aquí a una cosa, al mercado, allá, o tengo que trabajar, pero después del almuerzo, llega después del almuerzo, ay, no estoy cansada, descansaré un ratito, entonces después lavo la ropa, digamos. Ya 6 de la tarde, no, 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 ya es muy tarde para lavar, mañana temprano. Entonces, por eso hay ese refrán que dice, no hay persona que te haya engañado más en la vida de lo que uno mismo se engaña. Solos nos engañamos, ¿no? Nadie nos engaña, Caterín, por si acaso. Cuidado que diga, ay, me engañó el peladingo ese, no, nada que ver. Mira, y Caterina está charlando, está en otra cosa, y a veces está haciendo 2, 3 cosas y no está concentrada. Pero así es, ¿no ve, Caterina? No, Liz, lo estoy escuchando, pasa que mi hermano me está preguntando algo. Nada, nada. No lo he escuchado todo. Así. Entonces, bueno, yo a manera de un poquito ir cerrando este tema, Cliver, que es lo que... ¿Qué es lo que estaba hablando con Mariana, ¿no? Mariana, tienes sí, con Mariana. Sí, Liz. Mariana, ¿no? Sí, entonces, bueno, este es un test muy común, mide lo que habíamos visto en algún momento, dominancia o empuje. No se olviden que las personas tienen que tener un nivel de automotivación, pues, ¿no? Automotivadas. Un talento humano que viene automotivada es súper excelente, es como viene con propia energía, tiene que tener influencia, tiene que ser líder, tiene que ser constante y tiene que tener apego obviamente a valores, esas cosas. Entonces, bueno, en este caso, Cliver, lo que ya habíamos visto antes, ¿no?
Es un test muy especializado que mide varias áreas dentro de una organización. Y bueno, pues su graficación es en cuatro gráficas, ¿no? Lo que habíamos dicho Human Factor, ¿sí? Pues lo que habíamos dicho dominancia, motivación, apego, todo eso reporta. Y bueno, así es el test, ¿no? Aquí, bueno, de lo que se trata es de escoger la representación que más no, evidencia nuestro comportamiento, ¿no? Y bueno, y así tendrías que tener estas mediciones, porque te dice, la persona, el candidato ideal tiene que ser así. Entonces, ver cómo va esto, cómo va esto, cómo va esto, sacar las puntuaciones así en las cuatro dimensiones o áreas, y bueno, sacar estos, son sumatorias que se tienen, perfecto, y bueno, después graficar Cleaver. De esto hay bastante información, hay un montón, es algo muy comercial, seguro lo hemos aplicado. Gordon, igual, ¿no? Es muy parecido, ¿sí? A Cleaver, solamente que obviamente pide dos gráficas, tiene el manual de interpretación, y bueno, de ahí va IPB, habilidades, que también tiene dos escalas desde comprensión hasta disposición. También sus escalas tienen interpretaciones. MOS es muy parecido porque todos estos ya hablan de habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades tienen las personas? Que pues es la parte del hacer, ¿no? Una es el saber, el ser, este es del hacer. Entonces ahí Gilman también, proceso pensante, que reporta igual así en cuatro dimensiones, su puntuación tiene que ser diferenciada y tiene cierta complejidad porque tiene factores de ajuste. Y bueno, con eso, con esos test, nosotros vamos a tener competencias, ¿no? Ahora, les voy a mostrar un ejemplo de cómo debería ser la presentación, ¿sí? De la tarea de este viernes, ¿ya? Entonces, veamos una presentación. A ver, aquí está. Licenciado, antes que empiece con la presentación, una consulta, ¿cómo debe ser la centralización de los datos de IPB? Como le dije en un principio, estoy un poco medio dudosa en esa parte de la interpretación, de los resultados, porque son 87 preguntas. Y en IPB necesitas hay una planilla de cruce diagonal, o sea, su centralizado es, hay una plantilla, con la plantilla tú tienes que sobreponer y ver cuáles han sido contestadas. De acuerdo a esa plantilla, si es manual, ¿no? te va a centralizar, digamos, las dimensiones. Y en esto, en el caso que estoy haciendo, digamos, mi formulario en Google. Tendríamos que verlo. Es que el Google no te va a dar una plantilla de respuestas. Sí, sí te va a dar el comportamiento de cómo contesta las opciones que toma la persona que aplica, pero ya no te va a dar ese proceso adicional de decirte cuáles corresponden a una agrupación de acuerdo a una dimensión. ¿Te das cuenta? Porque en eso se concentra tu test, digamos, ¿no? Lo que una persona puede usar B, que sirve para un grupo, ese mismo B es para otro grupo. Entonces hay un nivel de complejidad ahí, que tienes que hacerlo con plantilla. Entonces, ¿cómo metes eso? Por eso le recomendaba el otro test. El otro test, digo, la otra plataforma, la del Word Wall, esa sí te ayuda a precodificar también y asignar otra subcodificación por dentro, ¿no? Así. Y lo estás haciendo con Google, ¿no? O sea, vas a tener que hacer un proceso después de pasar datos. Vas a tener que hacer. O la otra directamente manual, ¿no?
Ya, está bien, gracias. Sí, aunque podemos, ahorita vamos a ver, Gordon. Gordon es, ¿no ve? Jimena. En realidad lo ha desarrollado una, ¿cómo se puede decir? Un laboratorio, una institución lo ha desarrollado el test, licenciado. Ya, yeah, pero ¿quién es? No, Gordon es el mío, licenciado. Ay, yeah. Entonces, sí, por eso. Ay, yeah. 16 FP es el tuyo. Jimena. Es IPB, es Inventario de Personalidad para Vendedores. Ay, yeah. Entonces ese ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero más o menos para que se den idea, ahí está. Entonces este es el test de Lusher, entonces obviamente tiene que haber una introducción, ¿no ve? Una introducción donde se describa un poco si es que hay visiblemente un autor como Max Lusher, ¿no ve? Después ponemos otra diapositiva, explicamos poco más del contexto de la herramienta, decimos cuál es su objetivo de este test, perfecto, también decimos si hay variaciones o modalidades, ¿sí? Solamente para aclarar y explicamos cuál estamos aplicando. Establecemos tal vez el contenido central del test y bueno, hacemos ya la precisión, digamos, de cómo se lo aplica en la interpretación de los resultados. En este caso hay función más y función multiplicar, dos funciones, ¿no? Perfecto. Después vemos que las combinaciones que ha tomado un color, otro color, se multiplican. Presentamos, explicamos un poco más cómo se calcula y podemos poner la evidencia, ¿no? De, digamos, de la persona que aplicó, y la interpretación. Entonces, ven, aquí esta persona, por sus resultados, tiende a buscar una comprensión por todo lo que cree que ha perdido viviendo con exagerada intensidad. Ya hay una explicación. ¿Listo? Vamos así con el 2. Y así vamos explicando las seis personas que han aplicado. Y finalmente le ponemos una conclusión y sí, una conclusión personal y nada más, ¿no? La conclusión personal. Entonces, vuelvo a repetir, la presentación debería ser de 10 láminas máximo. La primera donde haya una introducción, ¿sí? La segunda donde se establezca el objetivo o del test. Otra donde se explique la mecánica de cómo se interpreta o cómo funciona el test, si tiene algún protocolo, ¿no? Como tiempo, espacio, condición, edad, género, cargo. A eso se aplica el protocolo. La aplicación práctica, interpretando obviamente los resultados finales que se ha obtenido, graficándolo. Y bueno, finalmente una conclusión. Deberían ser pocas diapositivas. Rosemary, ¿qué tiempo tenemos para la presentación? 10 minutos, dijo. Sí, exactamente. Gracias por tener en cuenta eso. Entonces, Jimena, ahí está, ahí está, IPB. Entonces, IPB, el test, diseñado en París, o sea, no hay un autor aquí, personalidad de competencias, aquí está. Esto es lo que te explico, esta combinación requiere de una plantilla. Estos tres niveles van a identificar una dimensión, la segunda, la tercera, la cuarta. Supongo que tienes este cuadernillo. Sí, licenciado. Qué bueno. En el cuadernillo también está la plantilla que tienes que sobreponerla aquí.
es la misma, pero que tiene marcas. ¿No ve? Eso. Entonces, obviamente, ¿no? Vamos por una introducción, el instrumento, lo que mide el test y los resultados que se han obtenido por cada persona que ha aplicado, con su gráfica, con su medio de verificación, etcétera, etcétera. ¿No ve? Y pues las recomendaciones que arroja esto. Un gracias y así, así de... Pero aquí, ¿qué le ha faltado? Le ha faltado una conclusión, ¿no ve, Jimena? Una conclusión personal, así. Eso es. Entonces, ahora veamos el mismo de Lusher. Ah, no, veamos en otro, les voy a decir. Veamos, wow, no tengo en este caso... Del 16 FP, Elise. ¿Del 16 FP? Ya. Yeah. 16. A ver. Estoy buscando de otra versión. A ver, si se ve, ahí está, ¿no? Entonces, una introducción. Mira, por Raymond Castle. Todos estos test son bien antiguos. Los rasgos, pues estas son las dimensiones que miden, que son 16, de hecho, agrupadas en 4 factores. El objetivo del test, el desarrollo, quiénes son las 6 personas que han aplicado. Aquí está, ¿ven? Henry, Carmen, Baña, Jimena, su edad, su género. Aquí están algunas de las 158 preguntas. ¿No ve? Aquí están los resultados, las mediciones. Ahí está una conclusión. Y ahí está un gracias. Eso es, ¿no? Entonces... No es nada complejo, pero sí requiere de que le pongamos un poquito de atención, dedicación, esmero y cariño. Entonces, a ver. Voy a mostrarles un informe para que tengan idea de cómo debería quedar en el Word. Ya hemos visto ahorita el PowerPoint, ¿ves? A ver. Les mostraré uno que esté bonito, ¿no? Bueno, aquí está más o menos, ¿no? Ok, entonces, no sé por qué no se ve la carátula, pero le ponen una carátula, le ponen un índice, este es de proceso pensante, tiene una introducción, una descripción teórica, en este caso ya pueden ampliar, este es de proceso pensante, ¿no ve? Que tiene obviamente un lado izquierdo, derecho, que se mide en los dos extremos del proceso pensante. Un propósito, en este caso en vez de objetivo, propósito, el alcance, el procedimiento, ¿no ve? El cómo se interpreta o se califica, cómo se califica, ¿no? Cómo se puntúa y después viene cómo funciona, ¿sí? Aquí está, obviamente, la aplicación de las personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una conclusión. Y si quieren anexar la plantilla, el instrumento, la boleta, como está aquí, ideal, perfecto, debería ser 20 hojitas, de 20 a 25 hojitas, así. Eso debería ser. Obviamente, sus datos, ¿no? Su nombre,
su nombre, la fecha, el módulo, así, esa información que no sé por qué no me sale aquí, pero algo así. Exactamente, ¿no ven? Entonces, presentamos, volvemos a repetir, el viernes 17, 6 de la tarde, se va a habilitar en la plataforma. Por favor, les pido ya, o sea, no me manden por WhatsApp, pues, o sea, no. Ya generan desorden ahí, ¿no? Caos. Y lo que no quiero es eso, tener un archivo aquí, un archivo allá, después saben qué. Lo que pasa es que me llegan bastantes WhatsApps en el día. Entonces, cómo era, quién era, y tampoco tengo, digamos, de todas las personas sus datos, digamos, ni ustedes deben tener mis datos ahí en su celular. Entonces yo cuando llega, no sé ni quién es, qué pasa, lo quiero botar mi celular. Así que, por favor, a la plataforma, y mándenlo 5 de la tarde, ¿no ve? Perfecto. Ángeles, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, dicen. Estoy viendo cómo vamos a presentar el documento. Sí, ¿cómo está tu test? ¿Bien? Sí, dicen, ya igual tengo el banco de preguntas, de las 140 preguntas, ya lo he puesto en Google Forms. Y en eso estamos. Igual ya tengo un grupo de personas pues, que me lo van a llenar el test. Ya me tienes que agregar, por si acaso, por todas las personas que han llegado tarde, que no pueden con la puntualidad. Ángeles, cuando te cases vas a llegar temprano. O sea, el curita no te va a esperar. O sea, si tú quieres hacerla de emoción, así, ¿no? Que me esperen, así como en las películas, nada. El curita va a decir, la siguiente boda. Entonces, se arrepintió, va a decir. No, claro, pues, claro. O sea, y es muy probable, Ángeles, que el día de tu boda llegues tarde. Te aseguro. ¿Y si no me caso, dice? Tarde. Sí, mejor no te cases, no estás... Sí, pero no estaba en mis planes, Lisen, entonces, sí. Como que ya no, y de qué preocuparte. Sí, así, para que no le evites, para que le evites la fatiga al curita, que exacto. Se va a desesperar, y va a decir, pase el siguiente, así, porque sabes que ahí todo está programado en mi iglesia, noviembre, diciembre, septiembre, todo está programado, marzo, febrero, o sea, lo que pasa es que... Sí. Y exacto, somos y aparte tantos, que es mucha inversión, no dice. Sí. Además que para casarse, ¿saben qué? Hay que hacer test, hay que hacer entrevista, hay que hacer pruebas situacionales, hay que ver competencia. No, ¿para qué? Mejor free, digamos, libres, solteritas, de por vida, y a los 75 años por ahí viruela, digamos, ¿no? Pero ahí mismo ya. Pero ahí mismo a los 75 igual no llegues tarde, sin mensajes, llega a la hora y puntual. Y es más divertido cuando uno llega a la hora. Cuando llegas a la boda, tarde, ni el regalo te recibe. ¡Ah, ya, está bien, gracias! Oye, pero querían darle a los novios. No importa, pero yo quería, nada, no hay meses. Te mandan a la esquina, donde está el parlante, ¿sí? La botella de trago está abierta, ya no vas a tomar nada. Al último, ni a los novios los has visto, así. Ya están chupados todos, ya. O sea, no hay chiste. En el cumpleaños, hasta el payaso se hace la burla de ti. ¡Ay, llegando tarde! Así. ¿No ve? Te bulinea el payaso. Entonces, más ventaja es llegar al cine temprano, compras las palomitas, entras puntual, entiendes la película, todos. Ok. He dicho, por eso no acepto. Bajo advertencia no hay. No voy a aceptar ni test, ni documento que llegue tarde. Ya no hay, porque se les hace hábito, pues, mal hábito. Ok. Bueno, ya estamos, ¿ve? Con el horario, las fechas, sorteo. El sorteo lo vamos a hacer el miércoles, del orden de cómo se va a presentar. Está bien largo, ¿no? Y lo del sábado. ¿Por qué no lo hacemos hoy, Lige?
Sí, sí, también, pues. Y también por ahí nos vemos el miércoles. Sí, sí, por ahí ya. Pues exactamente. ¿Quieren hacer ahorita sorteo? Tenemos todavía, estamos a media horita. Sí. Que una vez, dice, mejor hoy. A 40 minutos estamos, dicen, por favor, no quiera quitarnos tiempo. Ya, entonces, ¿quién tiene? Está bien, está bien. ¿Quién tiene un par de daditos en su celular? De dos dados. Dados, dados. Así. ¿Nadie? No tengo. Rosemary, ¿no tienes dados? ¿Qué juegas, pues, entonces, en el celular, Rosemary? No tengo. Yo tengo. ¿Quién, quién? Ah, ya. Ya bien, Jimena. Yo tengo ya. Uno, pero. Así. Empieza a lanzar los dados, dices. No sé si se ve o no se ve, pero ahí está. Empieza a lanzar los dados. ¿Ya, Jimena, tienes? Ya, listo. Entonces, vamos en... Les he puesto asistencia a todos. Todos están hoy día con asistencia. ¿Alguien no está? ¿Y yo, Lizy? ¿Yo estoy con asistencia? No, pues por eso, o sea, alguien no está aquí. Creo René, el único que falta es René, ¿no ve? Sí. Pero creo que ha dejado la clase porque no ha venido ninguna. Sí, no, el módulo ha dejado el otro ya también. ¿Entra? ¿Qué habrá pasado? Renunció. Dije, disculpe, ya que estamos hablando del módulo, la nota... ¿Hasta cuándo van a salir? No, las notas tenían que salir para el fin de semana, pero... ¿Y qué ha pasado? Se quedaron estancadas. Se quedaron estancadas, no las he mandado. Miren, no si las tiene Licen, solo díganos, estamos sí. Aprobados. Una reprobada. Muéstrala, Licen, muéstrala la nota. Ya. Aprobados todos, menos... Pucha, no, se va... Se va, ahorita les digo y se arma la de Dios es padre. Si alguien ha reprobado, tiene que decirlo, Licen, ahora. Ale se quedó, Licen, ay, no, dígalo. Tres personas. Tres personas, pero como estoy ahorita relajado, sin estrés. ¿Con su agüita? Todos aprobados. Con su agüita, nada más. Sí, tome toda la botellita, tómese la paz. No me preocupa nada ya. El poder de la hora nomás, hoy día los quiero mucho, hoy, ¿no ve? Hoy, solamente hay el hoy. Del viernes, no sabemos qué pasará, pero no vayan, o sea, la señal, Ángeles, no, tu señal, no puede fallar nada del viernes, chicos, no puede fallar ni el horario, ni la señal, ni la diapositiva, ni el... Nada, todo tiene que estar sincrónicamente, nadie puede faltar también, porque ya me he dado cuenta que ustedes se organizan, ¿a quién va a faltar ya? No, Mariana, ya tú, te toca el lunes, no se va a dar cuenta, sí, no, después la terna, ahora me toca a mí, dice, no, yo también, me toca faltar, o sea, ¿qué sincronía, pero exacta? Julieta nomás que no se ha faltado, después... Yo le dije, sí, tampoco o sea, me faltó. Nada más, porque después todos han faltado por lo menos una clase. No, yo le dije, yo he entrado siempre. Sí, licenciado, de este módulo no he faltado ni una clase del anterior, solo una. Sí, por eso, entre este y yo el igual otro de este módulo no he faltado ninguna. Ninguna, en el anterior, estoy hablando del anterior. Yo en ninguno de los dos, le dije. En los dos estaba en todas, en los dos módulos. Creo que sí. Ahorita estoy con la lista de aquí nomás. Bueno, entonces, a lanzar los dados, Jimena, para Karina. Karina Aguirre. Entonces, vamos a ver. Tienes que, como es 6 y 6, es 12, ¿no ve? Ya. No, es un solo. No, tienes que tener un dado. Dos dados, pues, porque si no va a salir del 1 al 6 nomás. Pero configurarlo.
configurarlo. A ver, configurarlo, ponle. Este es de 3 dados, entonces vamos a configurar calidad, brillo, elegir audio, dados, ahí está. A ver, a ver. Ah, ya lo he puesto en 2. Pues se puede poner. O 3, pon. 3 dados. No, tiene que ser 3 dados. Pues, ¿por qué? Porque 9, 18, sí. Marianela, te escucho. No hables mucho tanto. Ya no hables. No pares. Licenciado, una consulta. Como le dije, yo ya hice la encuesta. Ya hice. Ya módulo 7, ya hice así. Así mi vida sí, pasada. Pero usted dijo que le pongamos como moderador. En este caso, yo ya no lo voy a poder hacer o lo agrego nomás. Sí, se puede agregar. Se puede agregar. Ya. Aunque esté hecho. Ah, ya, igual perfecto. Licenciado, en mi caso, estoy usando una cuenta que no es mía, ya es de otra persona que ha comprado ese mismo paquete de Caterine y que me ha prestado a mí para que yo pueda usarla. O sea, va a salir con el nombre de esa persona y yo, o sea, yo le dije que me ponga a mí como colaboradora, ¿no? Me he hecho indicar eso. Ahora, ¿a usted también le hago poner? A ver, si es Google Forms, eso no se compra. Ese es Gmail nomás, ¿eh? Ese es gratuito. No, no, es otra plantilla que es la que hablaba Catherine precisamente. ¿La de WordWall? ¿De ahí? Creo que sí, porque compró igual a 49 bolivianos. Y me dijo, yo tengo esto, yo me he comprado, si quieres te presto, o sea, para que yo pueda usarlo de él, pero no va a salir nunca con mi nombre, ¿no ves? Claro, claro, no hay problema, eso no hay problema. El tema es que no, tampoco es necesario ahí que esté de colaborador, no hay, es, si alguien ha comprado, o sea, hay software, les he dicho, alguien puede descargar el software de su test y pare de sufrir, o sea, porque en la práctica el rato que nos toque evaluar y el rato que nos toque tomar test, ¿qué vamos a hacer? Tener la herramienta a la mano y saberla manejar, es decir, ya en línea contesta esto, le mandas el link al candidato, contesta y lo importante es que es confiable lo que tú estás mandando y los resultados, pues nadie se va a poner a hacer ese rato manualmente, uno por uno. Entonces, siempre hay que tenerlo en automático. Entonces, pero sí sirve que ustedes comprendan la mecánica del test, que en todos los casos no es posible a veces, ¿no? No es posible, pero tranquila. Solamente las personas que han usado Google Forms, agréguenme como colaborador, que es Gmail. Licenciado, yo tengo también otra duda. Por ejemplo, tengo la pregunta 1, dice, ¿no ve? Usted es sociable, dice, ya, y ahí arribita está más, menos, y uno en las casillitas tiene que poner, pero la pregunta 1 tiene 4 cosas, dice. Usted es bastante sociable, le falta confianza en sí mismo, cumplidor en cualquier trabajo o tendencia a algo emocional. Estas 4 frases son solo para la pregunta 1, sí. ¿Ya? Entonces, ¿me tiene que poner más solo en uno o puede ponerme 3 más, 1 menos o 1 más y 3 menos o 2 más, 2 menos? Según lo que yo recuerdo, tiene que poner los extremos, o sea, tiene que poner un positivo y un negativo. Lo que más. De los 4, ¿no ven? De los 4, de los 4. O sea, tiene que poner el más y el menos. Ya dice. Eso. Pero de todas maneras, una leidita más porque son muy parecidos. IPB, Gordon, Kilman, son parecidos. Entonces, ahí está la variación. Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Licen? ¿Todo bien? Todo bien, Licen. Ahí avanzando también lo del test. Estaba igual haciéndolo
en Forms, pero voy a tener que pasarlo los resultados al Excel porque, bueno, hay una respuesta correcta, ¿no? En sí o sí en cada pregunta. Y estaba viendo que los gráficos no, creo que no son como deberían ser, así que eso lo voy a pasar al Excel a mano y ya de ahí sacar los mejores gráficos ya. Sí, es el de Barsit. Porque también probé hacerlo con el de WordWall, pero vi que, o sea, es bien didáctico, pero vi que es como un jueguito. Y pienso que la gente tal vez va a tardar mucho o algo así por el tiempo y tal vez responda a la rápida. Así que por eso lo estaba haciendo en Form nomás. ¿O qué me recomienda? ¿Tienes tiempo de control? En el de Google no, pero como lo voy a hacer a... No, en tu test. Ah, sí, tiene 10 minutos. Tiene 10 minutos. Sí. Entonces te sugiero que lo hagas en WordWall. Hazlo ahí por el tiempo, porque él va a cortar, porque si no lo otro, en el Google Forms pueden quedarse 2 horas y ya no tiene sentido, porque el tiempo es una variable que condiciona el resultado. Entonces, claro. Sí, que quede en WordWall nomás. Ya. Porque ese te permite delimitar el tiempo. Uh-huh. Yo diría, ¿en el WordWall Listen te salen gráficos o eso ya es solo los resultados nomás así? Te sale resultados, te sale calificación, hasta ahí te sale. O sea, te dice... Pura puntuación, mamá, no te sale nada. Ajá. De gratis. Sí, eso está bien, porque probé haciendo así con 2-3 preguntas para ver cómo salía y sí te sale, digamos, como la puntuación así general, digamos. Claro. Y te da puestos, sí. Te dice primero él... Sí, ajá, como una tabla, como una clasificación te sale, ¿no? Sí, pero de ahí tendrías que migrar, Alex. Pero claro, con el Excel lo hemos practicado, ¿no? Claro, sí. Eso estoy haciendo. Ya tengo las preguntas, sí. Así que faltaría nomás armar el documento y hacerlas. Yo creo que mañana ya voy a hacer las encuestas ya. Ya. Yeah. Entonces, Jimena, ¿ya están los 3 dados o no? Sí, ¿no ve? Claro, pues ya has dicho, el mío viene de 1 nomás. No, Jimena, has comprado... Que no sabías cómo le configuraba. Y si la tecnología es práctica. Ya, entonces para Karina, a ver, mostrando la pantalla. Veloz. Lance. Número. Ya, 3. Vamos, el segundo. Los 3 dados suman esto. ¿Cuántos? 14. Pacarín es la última, entonces. Pues. Ya. Vamos otra vez. Ahora para Ilsen. Número 11. 6, 11. Ya. Otro. Para Jimena, para ti. 9. 9. Ya, no, para Carla, para Carla. Ya, ahora para Mariana. A ver. Seis. Para ti ahora, con ganas. Nah, no seas tramposa. No sé. Sí, tiró 2 veces, tiró 2 veces. No, pues, sirve. Es que no veo, les estoy mostrando y no veo. No, tiró, no vale. ¿Ya vuelvo a lanzar? No, ya, que se quede ahí, 8. Sí, no, mira. Si quieres te cambio, Jime, vos 14 y yo 8. No, está bien, no hay problema. No ve, pero... Jimena, no voy a jugar póker contigo. No, es que no veo, Liz, lo que les muestro a la pantalla para dictar. Pero ahí hemos visto. Sí, ya. Otro para Telma. Ya, no veas. Usted anótelo, Liz. Por eso usted anótelo. 10, 12 es, ¿no ve?
12 sí. Para Telma. Vamos. 12. Un ratito, 9. Ratito. 12 9. Es para Telma. Ahora salí 9 para 9. Alejandra. 9. Pero ya había un 9. Ya había un 9. Nick, pero a nadie le va a salir uno con 3 dados. Sí, ya hay 9. No, puede sí, salir 3. 1, 1, 1, 3 puede salir. Otra vez, lance. Para Alejandra. Un ratito, a ver, un ratito, me estoy olvidando de Alejandra. Alejandra, hello, how are you? Hola, Alejandra, ¿me escuchas? Nada que ver, ¿no? Sí, sí. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué dices? Bien. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 1? 1.5. 2. 2. ¿No, Telma? La mitad de 2 más 1 es 2. Ya, ya no hago preguntas difíciles, Alejandro, ya. Ok, ahora va a lanzar los dados, atento. 10. Ya, 10. 10, ya. Pásate a 2 dados ahora. Pásate a 2 dados. No, ¿están 2 dados? Sí. 12, nada que ver. 12 ya hay. Ahora, para Ángeles, Otra vez. Ángeles, 7, ya, muy bien. Vamos, para Rosemary. Para Rosemary, 4. Muy bien. Para Aurora. Muy, muy mal. ¿Qué número es ese? No veo. 3. 2. Ya, para Julieta. Siete, ya hay. Otra vez. Con un dado, pues, ¿sabes? 9, creo que es ese, ¿o qué es? Sí, 9. Ya, y pasate un dado, a un dado. Ya, un dado. 5. 5, Julieta, muy bien. A mí dice, eso... Ya, para... Para mí. Para Marianela. Para Marianela. 4, muy bien. No, 4 ya hay. Otra vez. 3, muy bien, 3. Pa' mí, Lice, pa' mí. Pa' Carlitos. Pa' mí, no, Lice, no quiero ser primero. 3. Pa' Caterín. Y pa' mí, ¿no? Pa' Caterín. No, 5 ya hay. Ya hay 5. Ya, a ver, ya. 1, ¡no! No, Lice, no, te lo cambio, Karina. Yo por el medio no, tampoco la primera. Para mí, por favor. Ya. Ilse, ¿quién falta? Falto yo. El 1. ¿Quién yo? Falta? Yo. 2. ¿No? Yo, Liz. Te lo cambio con Liz. Para mí, Liz, ya. Un ratito, ya tengo todo, solamente, a ver, les estoy pasando falta. Al de WhatsApp. De mí falta. De Lice faltaba, Lice es el 2. Un 7, un 8, un 9 que quiera cambiar. Si quieren cambios, este es el momento antes de, ya estoy enviando, fíjense. ¿Quién quiere cambiar conmigo el 1, por favor, alguien tan amable? Misericordioso, por favor. Bien. Nadie quiere, Violi. Yo le decía 5 grupos antes a mí no me hacía caso. Estábamos por orden de lista. Yo no estoy en su lista. Dicen, creo que hay 2 números, ¿no? Liz, con razón. Liz, no se vale. Sí, hay dos números, dos, Liz. Carlos y yo somos 2. ¿Hay 2 números, 2? Sí. Desempate, ahí dicen.
Dora y dos. Ah, cierto. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál falta? 11. 13. Yo quiero ser el 11. 13. Yo quiero ser el 11. Yo soy 11. ¿Quién quiere 11? Yo soy 11. Yo quiero el 13, Elisa. El 13 es el único libre. Que tiene, eso tengo que cambiar entre Aurora y Carlos primero. ¿Quién quiere el 13? Pero y yo el 13. Yo no estoy en su lista. Liz, si no estás. Por mí me quedo con el 2, Lisa, pero si depende de Aurora también. Ya, ya, Aurora 13. Ya está bien. Aurora va a estar en el partido. No, no. Mary, Rosemary, Rosemary. Jugando fútbol, has pasado tu selección de personal. Rosemary, te cambio a las 9:30 que me toque, vas a estar libre ya terminando todos tus partidos. Pero dicen, a mí no me ha dicho cuál es mi número. Tú puedes ser el último. Por eso tienes dos alternativas, 0 o 15. 15. Ya, yeah, entonces. 15, dicen, por favor, tengo partido en serio, dicen. ¿Ya ve? O sea. Pero cambio con el 1. Finales. No, Mary, para que sea la primera no, y ahí no. Ya te puedas ir a jugar. No, pues es, empieza a las 7. Es con penales, dice. No, sí, es arquera, creo. Un ratito. Rosemary, ni el Carlitos aquí nos deja por los partidos y es el único hombrecito de la clase. Sí, pero ella no, ella está en los partidos. Ahí me dice, mire, me manda ahí. Hoy tenemos partido, dice. Blog. Sí, no, le dicen. La tuti, chicas, no. Dicen, pero tiene que ser muy paciente y comprensivo conmigo porque voy a ser grupo 1. Yo me voy a llevar la soga. 10 minutos y tiene que cortarle, Liz. No podemos atrasar. Va a poner, pues, Caterín, va a poner, se llama barómetro. Siempre en un grupo de expositores, los primeros ponen el bajito o alto, entonces, si lo haces muy bien, excelente, entonces tal vez ya decimos, ya no, ¿para qué ya los demás? A ver, pero si lo haces, entonces ya dices, next, así. Pero es harto, miren, somos 15 por 10, son 150. 150 entre 60, dos horas y media. Dos horas y media, pero eso quiere decir, por eso les digo, el internet, la presentación, nada puede fallar, porque donde hay un ratito se ha colgado, digamos, ¿no? Pero eso que corra también dentro del tiempo, Lick. Porque los últimos grupos vamos a correr más. Si los primeros no se apuran. Exacto. Al Ángeles debía ponerle de última. Al Ángeles sí. No, al otro módulo le pondremos. Ángeles. Póngale de última, Lica, al Ángeles. Ángeles lo va a hacer bien. Ángeles va a ser. No le va a fallar. Voy a ser mejor que todos ustedes. Van a ver. No dudamos de eso, Ángeles. Dudamos de tu conexión. No, tranquila, ya. Pero si es que me conecto tarde, voy a hacer 5 minutos, no pasa nada, muchachos, no se alteren, van a tener sus 10 minutitos. De éxito, está bien. Ok, entonces ya tenemos, entonces Liz, estás como número 15. Lizelot Quitón, número 15, para no olvidarme de ti, pues Liz, ahora sí, vas a cerrar con broche de oro. Rosemary, no era yo el quinto. Ya alguien va a cambiar, este es el momento de cambiar. Ha pedido ella por su partido el 15, dice. Ajá. Ah, ya, listo. Entonces, está bien. Y dicen, todos no tenemos que estar presentes o es que defendemos y pum, no vamos. No, pues me van a dejar solo. Ya, entonces, Liz, eres 4. Estoy cambiando. Y Rosemary es 15. Ya.
¿Viste? Estoy mandando. ¿Yo puedo hacer la primera, Lidia? Como hemos coordinado entonces, va a ser, terminamos la exposición y usted nos da nuestra nota, ¿verdad? Sí, 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 eso me parece, son 60 puntos, o sea, sí están jugándose 30, o sea, son 60 puntos el test, 30 puntos está vinculado a la presentación en PowerPoint, que es lo que van a hacer en los 10 minutos. Y los otros 30 puntos está en su Word y también PPTX que van a entregar hasta las 6 de la tarde. ¿No ve? Entonces, les doy la calificación de los 30 puntos. Ese rato. Así. El T sobre 30, entonces, de no va a dar solamente. ¿Cuál es 30? Del T. En realidad solo va a dar la nota. Lo que pasa es que, miren, tenemos tres trabajos prácticos que ya hemos hecho, ¿no ve? En aula. Esos valen 30. Más la asistencia son 40 puntos. ¿Ya? Ahora quedan 60 puntos. Esos 60 puntos se dividen 30 en su presentación oral, ¿sí? Y 30 en su presentación del Word y del PowerPoint que van a subir hasta las 6 de la tarde. Entonces, sí, les doy la calificación de los 30. Si han subido en horario y han cumplido y ya está, entonces ya tienen sus 25, 30 o 30, entonces ya van a saber sobre los 60. Más lo que han participado con sus test que hemos hecho de inteligencia, aprendizaje y burnout, ya, y como no han faltado, pues ya están los 100. ¿O no, Julieta? A Rosemary hay que preguntar. Mis tres puntitos, no se va a olvidar. Ah, sí, tengo un ratito, aquí está mi control de puntos. Y adicionalmente en este módulo, Julieta tiene 3, Carla Jimena tiene 3, Alejandra tiene 3, nada más. Esta 60, vez, poquito. 20, 40. Sí, está bien. Caterín, no se olvidaba, Lisa, del anterior módulo, los puntos. Extra, ¿no? No, están, eso ya están en el. Tengo que enviar, voy a enviar ahorita, me acaban de hacer recuerdo. Por favor, Lice. Muy bien. Lice, díctanos nomás las notas. O dice, no, Lice, pues no voy a dormir. No voy a poder dormir. Por favor. ¿Hoy día? Sí, por favor. Que no va a dormir es Karina por el calor que está haciendo. ¿Cómo? Por el calor, no, es que dice Caterín, no voy a poder dormir. Y yo le digo, no, quien no va a poder dormir es Karina por el calor. Hasta me duermo con aire, Licen. Me tapo con el edredón más hasta arriba y me duermo con aire. Ah, bueno, ya, sí, sí. Pero ajá. Nadie se puede resfriar, pues está prohibido resfriarse. ¿No? Y el aire es medio complejo, pues, para las personas que no estamos acostumbrados al frío y al calor. Sí, eso me ha pasado una vez en Trinidad, que me he dormido con el aire y he amanecido afónica total. Sí, pues ese es el tema. O sea, claro, el aire, fabuloso para comenzar a dormir. El tema es amanecer toda la noche con aire, seque el ambiente. ¿No ve? Feliz día, okay. ¿No? Por favor. No, a ver, no, su archivo, no. Voy a mandar. Voy a mandar más bien ahorita, como ya termino, entro y enviaré y ya después les digo, ya, el miércoles. No, pues dicen, ahora ya mañana van a tener que esperar la nota. Dicen, diga no, por favor. Antes que sea las 9, mire. Un ratito, 2 minutos. Antes de que termine. A ver, un ratito. Minutos más tenemos, Lic, díganos las notas. Sí. Un ratito, estoy viendo aquí mi. Diga, nombre, pum, la nota, nombre, pum, la nota. Nada más, sin llorar, dice. No, se va a armar ahorita el revuelo ahí. Somos personas serias, Alicia, vamos a estar todos con micrófono apagado. El WhatsApp va a sonar. Yo no soy muy seria, no soy muy seria. Ya ves. Está bien. Bueno, chicas, a ver, ¿qué más? Carlos ya está, Ilsen ha hablado.
Alejandra también, no me olvido de nadie. Liz, ¿cómo está ya el test bien, ¿ve? Sí, ya lo tengo. El tema de las imágenes es un poco largo, pero ya tengo un grupo para que pueda aplicar. Ya está, sí, ya casi. Y el tiempo pasa rapidísimo, o sea que viernes es como mañana. Elma también, ya está, Ángeles también. Rosemary, ¿cómo le has hecho al último? Elisa, sí, el mío no he hecho con autor, ¿no? Directamente con, o sea, la investigación que he sacado desde el razonamiento verbal. Ya tengo la introducción y el objetivo, su función también tengo. Ahora un poco estoy, bueno, el gráfico, dicen así sinceramente, no sé si voy a poderlo hacer, pero voy a tratar de hacerme ayuda porque no sé muy bien manejar el Excel en los gráficos. Eso tal vez voy a, no sé cómo, voy a tratar, pero de hacerlo. Se vale ayuda, o sea, se vale ayuda, o sea. Ven, Karina les ha dicho que le están prestando un software y está bien. O sea, se vale utilizar una plantilla electrónica, se vale que me ayude tu prima, tu primo, quien sea, digamos, se vale todo. El tema es llegar comprendiendo y entendiendo y más o menos viviendo la faceta de un test. Para las personas que no están todos los días con test, el atreverse a decir, por favor, el decir cómo se suma, cómo se pone una gráfica, cómo se presenta. Y también la gente que llena los test se van a dar cuenta que despiertan expectativa. Quieren saber el resultado, así como Caterine, déme la nota, no voy a dormir. Entonces igual dicen, ¿qué ha salido en mi test? ¿Qué ha salido? ¿Cómo soy? A ver, ¿soy inteligente? ¿No soy inteligente? Así. Les van a pedir igual a ustedes resultados. Entonces, y cuando el resultado es muy bueno, todos felices, ¿no? Pero cuando el resultado tal vez no es el esperado, entonces todos carita triste. Entonces, entonces eso quiere decir que no nos quiere decir porque las notas no son buenas. Hay algunos casos, Caterina, hay algunos casos, o sea, no todo está parejo. Peor, licenciado, peor me está ahorita dejando. Me he dado cuenta que en el módulo 2 más bien ya le hemos llevado pareja, miren, ya estamos todos con cámara, menos Alejandra, que no quiere, pues no quiere, y Ilsen también, que tampoco quiere, o sea, que no quieren estar compartiendo la clase en tiempo real, ¿no? Entonces. ¿Y para qué que la Ilsen es que la que mejor sale de toditos nosotros ahí en pantalla? No, y la Ilsen tan simpática, presentable, yo, miren, hasta me tengo que peinar y todo eso, pero ya ve. No, Liz. Y ni así no. Igual a la Ilsen, de Liz. Claro, y así igual te igualo, porque yo quisiera tener rayitos, así es, ese perfil, así esa mirada, digamos bonita. Pero, licenciado, por favor, está su esposa ahí. Por favor, Liz. No quita de lo que se tiene que reconocer, la presencia, la imagen, el carisma y el talento es parte de la admiración de una persona como cualquier otro. Entonces, Ilse, no apagues tu cámara. Ya, Liz. ¿No ve? Ahora, ¿tú qué opinas del viernes? ¿Ya sabes qué número eres? Sí, el número 11. Bien. Muy bien, ese es el número de la suerte, te diré. Ojalá que sí. Entonces, es mi número favorito, el 11. De mi licenciado es el 13, y me ha tocado el 14. Yo sí, tengo un negocio que se llama Nutri-11. ¿Cómo? Tengo un negocio que se llama Nutri-11. Entonces, yo le digo por qué es el 13 mi número de la suerte. ¿Por qué? El 13 de marzo del 2017 yo he ingresado a trabajar al Banco Mercantil en Cajas.
Sí, y el 13 de marzo del 2000, el viernes 13 de marzo del 2019, mi hija estaba naciendo. Wow. Por eso el 13 lo considero como mi número de suerte, porque ahí el 13 de marzo del 2017 he iniciado lo que es mi carrera en el área financiera, ¿no? Mi profesión. Y el 13 de marzo también, 2 años después, cabalito, llegó mi hijita. Ah, claro, ¿ven? Es el rubro alimenticio, ¿no? Dice. Sí, sí. El rubro alimenticio. Sí, sí. Bueno, estamos ya. ¿Y es algún plan alimenticio? Sí, eso es. ¿Es como un catering? No, es espirulina, es un negocio donde vendo el alimento del futuro, el alimento que todos van a consumir de aquí a unos años, que se llama espirulina. ¿Han debido escuchar o no? Él me ha escuchado. No. Aurora creo que no. ¿Quién más ha escuchado de la espirulina? Irsen. No le hice. Ahí, pero ya van a escuchar, la espirulina es el plancton y fitoplancton que genera la cadena alimenticia y que, bueno, al último, pues, en la cadena, ¿no ve? En la cadena trófica, para que podamos recibir nutrientes, vitaminas, minerales y demás cosas, mayormente los recibimos es en la proteína, en un pescado, digamos. Entonces, un pescado grande se come un pescado mediano, otro pescado, ¿no ve, Karina? Así es la cadena. Y el pescado más pequeñito, ¿de qué creen que se alimenta? Se alimenta de plancton, fitoplancton. ¿No, acaso no han visto Happy Feet? ¿No han visto Happy Feet? No. Sí. ¿Monster Inc? Sí, David, pingüinito, ¿verdad? Sí, el del pingüinito es. Y ahí están, pues, no ve los el krill, que es minúsculo, así microscópico. Y después está el plancton. ¿No han visto Bob Esponja? O sea, el plancton, el enemigo del Bob Esponja. Ya, ese plancton, que es microscópico también, se alimenta de plancton, es el plancton, pues, el plancton, y se come el fitoplancton, que es más pequeñito todavía, y eso se lo encuentra ya como espirulina. Entonces, los asiáticos, ahorita es la moda en Asia, todo hay, con todo es verde, en China, Japón, Corea, así. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a vivir toda la vida de arroz, pan, y chuño, no se vive de, no, y de fideo. Pero el consumo de esta nos llega a satisfacer, llegamos a llenarnos. Sí. Tú consumes tu cereal de espirulina y uno, primero que sientes, ya no tienes esa ansiedad de comer. Dos, recibes proteína, porque es como si te comieras el pollo o el pescado. Entonces es proteína. Y si es proteína, entonces ya tienes también algunas vitaminas, algunos minerales, tienes ficocianina. ¿Qué es eso? Ya ni hablar de eso. Telma, pero a ver, explícales en tus palabras. Listen, yo consumo, bueno, no sé, la verdad, mi hermano, bueno, en sí su novia vende lo ya. Que son cereales con espirulina. Y sí, la verdad ya me harto, ya no siento la necesidad de comer a media tarde o cualquier cosita. La verdad sí me está haciendo. Y estoy consumiendo eso hace como 2 meses recién. Y no sé qué es bueno para hacer dieta, entonces. ¿Y eso reemplaza un almuerzo o un desayuno? Un desayuno te reemplaza fácilmente. Un almuerzo tiene que ser un poco más consistente porque es el plato, digamos, más importante del día, ¿no? Porque en tu cena tiene que ser algo muy ligero, ¿no? Pero les diré, yo, si ven mis fotos de hace unos 5 años, yo pesaba 20 kilos más.
era gordito. Pues ahora soy ideal. A ver, una vueltita, sí, una vueltita. ¿Qué parece, Lizen, parece? No, no, estoy con shorts. Está como yo con pijama abajo. Sí, sí, sí. Y zapatones, así, mis osos. No ve, entonces, sí, sí, les, solamente yo les voy a decir a la Rosemary, de pollito, pan y fideos no vamos a vivir toda la vida. Igual a Ángeles, igual a las chicas que tienen que equilibrar su peso. Entonces, porque pan, 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 ¿saben qué nos mantiene gorditos? Es el pan. Ese es el gran tema. ¿Cuánto has bajado tú de peso en estos 2 meses? He bajado ahorita unos 2 kilos por lo menos, porque sí, sí, justamente igual por la cuarentena, después de la cuarentena yo empecé a bueno, me pesé, ¿no? Y he subido 11 kilos y justamente por eso he empezado a consumir también eso, ¿no? Pero no sé, me siento con más energía, se podría decir, porque ya estaba medio floja, con sueño y así, consumo eso y me siento ya mejor. ¿Y solo en el desayuno? Yo en el desayuno y en la noche. En la noche tomo lo que es Ganoderma, creo que es el otro. Ah, ya, ya. Eso. En la mañana consumo unos cereales que contienen espirulina, creo, me dijo mi hermano. Eso con gelatina. Y en la noche me tomo el cafecito que tiene Ganoderma y ya. ¿Y es caro? No. Sí, porque un sobrecito te abastece. Bueno, yo lo divido en dos, no tomo todito porque es muy picante. Y solamente la mitad y ya, pues es para todo el día prácticamente. Adicionalmente, si no, adicionalmente a eso. Adicionalmente a eso. ¿Haces ejercicio? No, solamente he reducido mi aquí porción. Aquí está, les voy a mostrar mi foto. Más miren, ensaladas. Ahí está, mi foto hace 5 años. Miren. Ay, ¿verdad, Liz? Era gordito. Sí, pues. ¿Y entonces, eso dónde es, Ligen? Ese es en el lugar más divertido que hay. Ese ¿en es dónde, Ligen? ¡Qué bonito! Es en Isla Aventura. Es en los parques de Orlando. Creo que es eso. Ah, sí, creo que es Disney. Disney, eso. En Disney, sí. Ay, creo que hay todo eso. Dicen, párese pues para que veamos el efecto, por lo menos. Sí, hágale publicidad, dice, hágale publicidad. Un poquito todo más. No, no, no. Más bien, tienes que entrar en está página, con yo. Está en boxer, él dice. Sí. Karina, tú. Y no, y lo peor es, yo me paro, no hay problema. El tema es que va a quedar filmado para toda la vida, pues, Karina. ¿Va a salir en memes? En memes. Y se lee un ratito la grabación, yo también lo grabo. Cortando. Bueno, chicas, ya me he pasado 6 minutos. Yo creo que estamos más que sincronizados. Estamos ahí ya con cosas a punto de que se vayan a cerrar, como es este desafío del test. Por favor, pónganle su esmero, talento. No sé, hagan una buena presentación, cortita, no muy larga, hagan un buen informe, pónganle en la conclusión sentimiento también ahí, porque la conclusión es como que la lección aprendida, que hemos aprendido de todo esto, y bueno, ¿no? Se supone que así van a pasar los 2 módulos 6 y 7 a la velocidad de la luz, van a tomar su módulo 8 pronto, y así se les va a ir el diplomado, y bueno, así también pasan las cosas. Interactúen entre ustedes. Yo creo que ahora ya todos se conocen, ¿no? Ya no pueden decir quién será, o creo que, o sea, han debido compartir y seguro están trabajando conjuntamente entre ustedes. Eso es muy positivo porque trabajar en equipo, les diré, es lo mejor que podemos hacer. Siempre es más llevadero, más práctico. Como decía Karina, siempre una persona aprende o entiende de una manera. Entonces, cuando combinamos qué hemos entendido, pues nos complementamos. Eso es, ¿no ve? Entonces, si no hay ninguna pregunta, comentario,
Dice, sí, yo tengo una antes que no vayamos. Tengo una duda, cuando habló sobre el software de los test, ¿están en línea para Google? Como al principio había dicho que hay que pagar para tenerlos. Ah, no, no, sí, sí. El software, hay algún software que lo puede, antiguo, ¿no? Que es en Windows, digamos, 3.1, en Windows antiguos que sí, pero hay, tu problema es que no va a correr con tu Windows actual, entonces tienes que cambiar de versión. Ahora, si quieren los modernos, ya los que son para descargar e instalar son carísimos, carísimos, ¿no? Porque ahí tú puedes instalar en varias máquinas. Ahora, si quieren los que son en línea, es como el que has comprado. Seguro has comprado, te han dicho ya, llene las veces que quiera, te va a dar el resultado, pero ya no te va a mostrar el cálculo de adentro, sino te va a dar, te va a dejar aplicar y te va a dar tu resultado. Pero nunca vas a comprender qué sumó, qué multiplicó, cómo lo ordenó, sino es más práctico, digamos, ¿no? Es como la lectura del tarot, digamos, o sea, ya te dijo qué va a pasar, pero no te dijo cómo llega ese resultado, ¿no? Que son más accesibles en costo. Pero a veces lo que queremos es comprender, ¿no? Por dentro cómo funciona, cómo se llega al resultado. Y eso es cuando agarras un manual, así. Entonces, eso sería todo, ¿no? Marianela, ¿todo bien? Ah, sí, les he dejado el libro, ¿no? Levi Leboyer, ¿no? Les he dejado también de competencias, ¿sí? Ay, Karina, mándame información, pues, de tu C33, está bonito. Es el programa conversacional, programa de competencias conversacionales, versión 33 es ahora. Ah, súper, mándame información, me parece ideal porque de lo que está hablando es del cambio que estamos haciendo, ¿no? O sea, todas las personas estamos yendo a una vida más consciente. Comida consciente, vida consciente, trabajo consciente y igual test consciente. O sea, con los cinco sentidos para que la voz que nos habla no le prestemos mucho caso. Al grupo, sí. Katy, al grupo, por favor. Ya, sí, voy a pasarles al grupo la información. Fenomenal. A más tardar el día viernes, porque el jueves le voy a... Lo que pasa es que a mí el curso este me lo vino a proporcionar la encargada de talento humano y el banco corría con el 50%. Me dijo, ¿te interesa correr con el otro 50%? Claro, le dije. Y solo me dijo, ya, tal día, tal correo, ya. Me mandó un correo, me inscribí y ya. Pero voy a pasarles bien los datos. Perfecto, muy bien, más bien aprovechando el corte comercial, ¿no ve? Yo les paso, en este momento les paso al chat, ahí está, ingresen a mi página, listo, ahí está. Pero no se va, no se quiso parar para hacerle la publicidad completa. Ahí estoy, pero pues ahí van a ver, tengo... Link, pásalo posts, pues al grupo del WhatsApp, por favor. Ya, pero bueno, ya no está mal la idea, sí, lo pasaré ahí también, ya ahí está. Ahí mejor y también nosotros lo vamos pasando en los otros grupos. Claro, bien, bien, podemos hablar de buenos negocios después. y si me da muestras gratis, Lick, le aseguro que le consigo clientes. No, sí, sí, o sea. Yo soy buenísima para eso del mercadeo. No, sí, les voy a decir una cosa, en realidad no trabajo yo, o sea, ya me dedico solamente a hacer lo que me gusta, entonces, eso es porque he encontrado la libertad financiera, ¿no ve? Se supone que todos deberíamos ir a eso, no es para llegar a los 90 años para decir, ahora sí, me jubilo, digamos, no, hay que ser libres, independientes, rápidamente, para disfrutar y viajar mucho por la vida. Perfecto. Eso es cierto. Muy buenas noches, entonces. Nos vemos. Buenas noches a todos. Chao, Alejandra. Chao, Ángeles. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cámara. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.
Quiero